Sin comparaciones. Y los amantes de Capricornio. Es
querían tus caricias y los besos que me dabas. Solo fingías tú, amabas a otra. Si la querías a ella, ¿por qué fingiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto quemó? Si la querías a ella, ¿por qué fingiste conmigo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Ahora vamos a rendir los honores a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le paso al presidente, que es, va a hacer también sus palabras que tiene que dar. Bien. Vamos a continuar
con lo que ya les dije antes, con la entrega de los señores alterados para ahijados, compadres, todos, muy buenos días. Bueno, vemos representación de Mejicado Alfredo y de Mejicado Tilia Roque, por motivos de salud, están presentes. Pero bueno, nosotros como padrinos de mesa, hacemos la entrega, bueno y sano, a la junta directiva. Y también decir que sigan las costumbres y las tradiciones. Sería todo. Al señor Guillermo Huanca López y la señora Nancy Pauca de Huanca. ¿Saben? Señor Guillermo Huanca López, señora Nancy Pauca de Huanca. Las preguntas del caso. Señor Guillermo Huanca López. Señora Nancy Pauca de Huanca. Les hago entrega de nuestra Santísima Cruz de Bahía. En presencia de todos los devotos. De los demás alterados. De todos los devotos. Y así como de los padrinos y los devotos a nuestra Santísima Cruz de Huaylías en las condiciones que ustedes lo están recibiendo. Y así mismo les digo que nuestra Santísima Cruz de Huaylías les da mil bendiciones a ustedes y a su hogar y a sus hijos y a toda la familia que les rodea, así como también a los padrinos que van a estar en este compromiso y los hermanos que lo vamos a acompañar. Les hago entrega, señor Guillermo Huanca López, señora Nancy, Pablo de Huanca. Buenos días con todos. Directamente me siento halagado por darme esta oportunidad, ¿no? De recibir a Santísima Cruz de Bolías. Agradecer también a todos los devotos de la hermandad, a mis padrinos presentes que me van a acompañar en el evento que voy a desarrollar, así a los presentes que están acompañando en este momento, que el Padre Celestial, el Señor de Cruz de Huaylías, nos bendiga a nosotros y a cada uno de nosotros, y ustedes, muchas gracias. La adoración a las llagas de Cristo vamos a hacer para el primer alterado. Voy a hacer cada voz para a mis padrinos, a mi madrina. De igual manera, también saludando a mi comadre Otilia, que me dio la oportunidad de recibir el alterado. Ahorita no se encuentra presente por motivo de salud, pero la madrina Carmen está acá con nosotros. Les invito a todos las hermandades, por favor, que me acompañen. Gracias por todo. Mi madrina Silvia, a mi padrino Julio Pérez, mi padrino. ¡Acercado! ¡A eso! ¡Que toca la banda! ¡Que toca la banda! Recibiente del alterado de mayo. Julio Pérez y señora Sota Canazas de Pérez. Aquí, frente a nuestra Santísima Cruz de Bahía. Haremos las oraciones para el primer alterado. A la llaga de la mano derecha, adoramos, Señor, la llaga de tu mano derecha y por ella te pedimos nos concedas la gracia de hacer siempre buenas obras.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A continuación vamos a invitar el Día de la Madre del año 2014. Raúl y Aide. Va a ser entrega de nuestras últimas dos a la Junta Directiva. Asimismo, ahí yo. No. Tres. Bien. Aquí presente. Ustedes lo están viendo en presencia de los demás alferados y sus respectivos padrinos, así como también de la herma, en presencia de la hermandad y devotos, les hago entrega de la misma cruz y que asimismo derramen mil bendiciones en su hogar, ante sus familias, ante sus padrinos y devotos que les van a acompañar. Les agradezco infinitamente que están ustedes con el Señor y yo doy gracias por haberme acogido, Señor, en este año que toca el 14 y 15, el Día de la Madre. Agradecerles a cada uno de ustedes y espero que me acompañen en el día. Todo tiene su tiempo. Bueno, claro, siempre, siempre. ¡Bravo! ¡Ay, compadre! El año pasado he tenido... Queremos whisky. La dicha de que ustedes me acompañen y junto conmigo acompañamos al Señor para venerarlo. Él nos ha derramado sus bendiciones. Hoy pues tengo a mi lado a la gente que nos queremos mucho por esta hermandad. Yo en esta oportunidad quiero hacer entrega de nuestro patrono, la Santísima Cruz de Guadillas, que no ha tenido ningún percance el año pasado, gracias a las bendiciones que él mismo nos derrama. Y por eso quiero hacer la entrega a la directiva de nuestro Señor de Buen Día. Padrinos,
presente el día de hoy. Por razones de salud, papito, y tú lo sabes. Por la salud de Dios, Padre Dios. Mi familia te ama mucho. Y les invito a ustedes, por favor, acompáñenme el tercer domingo de mayo. Humildemente voy a pasarlo. Yo te recibo con mucho amor. No digo nada. 20 años te acompaño, papito. Y ahora me vas a visitar mi hogar. Gracias, gracias. Que tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre, madre mía, te pido porque eres madre de Dios, madre de Jesús. Madre mía. Por don Quitaya y la señora Martín de Salas de Condor. Espera. Hermanas, hermanos devotos que están presentes hoy día en este calvario que venimos a llevarlo para que se realice su festividad en representación de mi padrino Máximo Condori. Va a ser entrega de la Santísima Cruz que el año pasado se hicieron cargo de pasar su festividad en el cuarto alferado, como cuarto alferado. Hago entrega de la Santísima Cruz en perfectas condiciones, que se encuentran las dos cruces, al presidente de la hermandad, para que la entrega al nuevo alferado. Porque están acá todos presentes acompañándonos y hacemos la entrega de la Santísima Cruz a la Junta Directiva para que lo entrega al ferado de 2015. Muchas gracias. Bien, aquí recibo la Santísima Cruz de Bolías en buenas condiciones, en perfectas condiciones, sin daño alguno. Y asimismo agradezco a los esperados pasantes del año 2014 del cuarto domingo, al señor Máximo Condori Quintaya y a la señora Matilde Salas de Condori. Y que la Santísima Cruz de Bolías derrame mil bendiciones en su hogar y hacia ellos, hacia sus hijos, hacia todos sus familiares, hacia sus padrinos y hacia nuestra hermandad. Muchas gracias. A los alferados recibientes, al cuarto domingo de este año, al señor Lucas Palomino. Aquí les da una entrega de nuestra Santísima.
Cruz de Bailías, tal como ustedes lo están viendo, sin daño. Y que así mismo, nuestra Santísima Cruz de Bailías derrame mil bendiciones en su hogar, hacia ustedes, hacia sus hijos, hacia su familia, hacia los padrinos y hacia nuestra hermandad que está aquí presente y a los que no han venido. Y así mismo, que su festividad sea con bastante fe y no haya ningún tipo de problemas. Ya voy a entregar la certificación. Santísimo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo representa la Santísima Cruz del Señor de Guarillas. Me siento contento, feliz de haberme permitido recibir y abrazar al Señor de Guarillas. Gracias, Señor de Guarillas, que representa la santa imagen de nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos. Gracias a los señores presentes, a todos los exalterados, a los señores devotos, que siempre debemos estar unidos para festejar a la Santísima Cruz del Señor de Huaylillas. Los cuatro alferados debemos estar unidos. Por favor, les suplico, les ruego, para que la Santísima Cruz del Señor de Huaylillas siempre salga adelante con todo ese cariño, orgullo que nosotros los devotos y los alferados le brindamos. Invito también a mi festividad, que se va a realizar como cuarto alferado, se va a festejar en el distrito de Pocoyay. Invito a todos los exalferados, devotos, alferados, que me acompañen. También en esta oportunidad quiero agradecer acá a la señora Milagros. El señor ha deseado que me acompañe. Infinitamente, señora Milagros, le agradezco. Agradezco también porque gracias a mis padrinos, y a mi residente que me van a acompañar. Agradezco infinitamente y pido a Dios Todopoderoso, en especial a la Santísima Cruz de Guarillas, que nuestras festividades, que se festeje bonito y que no haya incidentes ni accidentes. Por favor, hagamos con mucha fe, con mucha voluntad, y que el Señor nos derrame muchas bendiciones a cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo aspecto. Muchísimas gracias, señores acompañantes. Muchas gracias, señor presidente. La compañía y todo lo que puede arrebatarnos, reino Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. El amor a nuestra cruz, que es el signo de salvación de nuestros pecados. Lo tenemos que respetar, lo tenemos que venerar, lo tenemos que tener mucho respeto, porque es nuestro Padre, es lo que nos hace llegar estas oraciones, este signo de la cruz, nos hace llegar estas oraciones al Padre celestial. Y si no lo hacemos, Adina y Aure son mis residentes. Por favor, el presidente Perito. Muchas gracias, Perito. Fuertes, fuertes. Porque estamos ante los
la hermandad. De rodillas, ¿ya? En el polvo inclinada, levante con pie el corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Amnegada ya en todos los ojos. A la una, que a la se dos, acabe el Señor dúcelo. ¿Dónde es? Pues que somos tus hijos documento. Al fin. Señor de rodillas, que en el polvo inclinado la frente, hoy venimos a ti, Dios clemente, con amante, con fiel corazón, por tu amor rodillas, de nada tu Dichoso pueblo con tal rey, será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la única ley. Reine Jesús, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo. Es de María la nación. Tiene con alegría. Es para entrar. Ya te. Pero Cruz de Andenas, si puede ser. No, pero no sabe la gente por canciones conocidas. Pero nadie es caro. ¿Dónde se la han guardado la micro? ¿Quién tiene la micro? ¿Me pueden pasar? Cuando expiró su vida, mi dulce salvó, señal de redención, que adoro y te venero, trono de mi Señor. Suspira por el agua, por tu preciosa sangre, suspira yo. Como la tierra seca, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de mi estado, no dejes caer en pecado, perdónale, Señor, lo que hace por mí y todo lo que hará.
porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño. Se le chaya, porque no puede estar, después se van a marear ustedes. Después de eso no está bien, hijos, no está bien. Cállenlo a las achichilas que no quieren también, que ellos están de sed. Porque ellos no han tomado todo el año. A ellos chállenlo. Que los bendiga. A ver, jóvenes, por favor. La señora está que se cansa. Dale una recomendación para todos. ¿Y nosotros qué? Nada. No tomamos en atención. Por favor. Por favor, te pido. Estamos en un peregrinaje. Segundo alferado, segundo alferado de este año. Y su residente, sus padrinos. ¿Dónde están? Ya se fueron. A ver, el segundo alferado. Este año, 2015. A ver, ¿dónde está? Gracias.
no, pero no es que yo tengo respuesta nomás. ¿Así, pues? Thank you.
cerveza. Vamos a tomar por ella. Llorarás por mí, llorará, cuando te acuerdes de mí. Sufrirás por mí, sufrirás, cuando yo esté lejos de ti. Llorarás por mí, llorará, cuando te acuerdes de mí. Sufrirás por mí, sufrirás, cuando yo esté lejos de ti. Y seguimos adelante. Nos vamos.
tristes. Ay, cómo duele verte con otra. Te maldigo, maldito amor, porque te fuiste. Si yo te amaba con todo el alma. Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho por ese ingrato que no vale nada. Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho por ese ingrato que no vale nada. Mueve la cadera, apegadito, mueve la cintura, sabrosito, mueve la cadera, apegadito. Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por ese ingrato que no vale nada. Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho. We'll be right back.
Había una vez un negrito de los yungas, Chicalón, que vivía en VH en La Paz y solo le gustaba tocar pompón. Ese negrito se ha ido al cielo. ¡Negrito de oro! ¡Danielito te canta! ¡Y Valeria por su cuarto!
así, así. Thank you.
todas las mamás de Bolivia, a las mamás mineras, ¡ay, para la lengua!
plato que estaba quitando ahí. ¡Hagan su cola para el banco! Entonces el propietario del vehículo va a poner una caja llegando allá, al local de la moto. Devuelve la pieza que me falta velas.
Ayúdate, juntos como hermanos, miembros